Hello. Hoy es Halloween, el día en que los espíritus, los duendes y los diablillos cobran vida. Cuenta la leyenda que un senderista mugriento, maloliente y haraposo se aparece en las curvas de los senderistas, advirtiéndoles del peligro que corren si tiran toda la basura por los caminos, por los senderos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy os traigo una ruta terrorífica y escalofriante. ¡Hombre, Juanjo! ¡Hombre, ¿qué tal, amigos? Hola a todos, somos Alejandro y Naya de los Viajes de Alén. Y nos vamos a hacer la ruta con Juanjo. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hola, amigos y amigas del canal Manolo Vintage. Y vamos también a hacer una ruta con estos amigos. Anda, pero si estáis aquí. Fernando, Fernando. Muy buena. Muy buena. Venga. Bueno, mi nombre es Fernando, del canal Los Vídeos de Fernando SB. Y vengo a hacer también una ruta con estos elementos. Bueno, pues estamos todos, así que no perdemos más tiempo porque... ¡Arrancamos! No dejéis basura en los caminos, o de lo contrario la maldición de la basura os perseguirá. Yo mismo meteré vuestros cadáveres en una bolsa y os enterraré. El grupo de senderistas se alejó del lugar sin ser conscientes del peligro que corrían. No hacer caso del misterioso personaje traería terribles consecuencias. Pues Gema, menudo tío flipado, ¿eh? De verdad. Pero a mí me ha asustado, ¿eh? No te creas, no me esperaba yo tal cosa. Pues mira, sé lo que voy a hacer, voy a tirar la mascarilla. Yo que tú no lo harías. A ver, Gema, ¿qué pasa? ¿No te habrás creído lo que nos ha dicho ese loco? Sí, no, pero esto ya es Halloween. Es un flipado, ¿eh? Yo no sé, pero yo haría caso. Yo haría caso. Me digo payaso. Y la juntaría porque, a saber, estas cosas hay que tomarlas muy serio. A mí me parecen paparruchas todo esto. Yo ni creo en espíritu, ni en fantasma, ni nada por el estilo. Sí, andando y... Ay, yo no sé, pero yo le haría caso. Mejor recogerla porque estas cosas mejor tomarlas en serio. Vamos a acabar la ruta. Vamos a hacer la ruta, pero hay que olvidarnos del tema. Y si nos vamos vuelta y la recogemos. Vamos a hacer un descanso y vamos a tomarnos un café. Eso, mejor. Eso, pero luego vamos con la mascarilla, ¿eh? Oye, pues aquí es un buen lugar para tomarnos el cafelito. Sí. Oye, ¿qué os ha parecido la ruta? Muy bien, hombre. La ruta estaba genial. El chico este que ha aparecido. Pues yo veo un poquito rayados con el tema este. Yo coincido con Alex. Es un papanatas que ha salido por ahí y no tiene ni caso. Yo no creo, pero. Por ese caso. Y si. Sí. A ver, esas cosas a veces se te dan un poco de respeto también. JJ está de muerte el café. Mira, es arábica selección oro, ¿eh? Traído de Egipto. El mejor.
Se ha quedado de lujo. Está riquísimo. Muy bueno. Lo que hizo tu madre, Manolo. Bueno. Muy rico, ¿no? Perdóname, pero me voy a ir al baño, ¿eh? Ahora vengo. ¿Qué pasó? Sí, no sé qué me pasa, pero ahora vengo. Se me cayó. Desencajado. Sí, yo lo vi raro. Como que si te pasaba algo. Sí, y... porque le he visto la cara ya. No, y si lo vamos a buscar, porque yo qué sé, tanto sí. Rato no es normal. Ya creo que a lo mejor es que. Yo creo que deberíamos de ir a buscar. Dejamos esto aquí, así. Sí, ya está. Y las mochilas ahí también. Vamos a ver. Es para ahí, ¿no? Sí, es para allá. Ese chorrito. ¡Más! ¿Quieres más? Pues toma más. Bueno, pues ya sabéis lo que os pasa si tiráis basura en los caminos. Y no olvidéis tampoco suscribiros a todos estos canales. Venga, un saludo. Vale. Ya sabéis, senderistas, no dejéis nada tirado en los caminos. Ni basura. Ni papeles, ni latas, ni nada. Porque de lo contrario... ¡Oh, macho, la gente, qué cerda! Es que me ponen de mala leche. ¡Ostras! Eso es tuyo. No es mía, de verdad, te lo prometo, que yo no soy tan guarro, es la gente, sé que no la he cogido porque es una mascarilla y me da un poco de asco, pero que de verdad, que no es mía, no. ¡Ah! ¡El senderista de la curva, no! ¡Ah!